Hoy tengo el gusto de compartir con Alfonso Guerrero, un gran amigo que nos llega al corazón con cada palabra. Y quiero que hoy propongamos un tema, Alfonso, dándote la bienvenida primero que todo. Y es qué hacer cuando parece que todo es un caos en nuestra vida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, querida. Gracias por la invitación. Fíjate que la única constante que podemos tener en esta vida es el cambio. Y ese cambio para algunos es tan confrontador que representa caos. Ejemplo, para un controlador que le muevan sus cosas de lugar es un caos. O sea, los lleva a, no, pero es que ¿quién movió aquí? ¿Quién metió mano? ¿Dónde dejaron mis cosas? O un cambio de un contrato, un cambio de lo que sea. Entonces hay personas que el cambio les representa un caos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está tu relación de pareja? Y de pronto es como, no, es que está en caos. A ver, ¿cuál es ese caos del que hablas? No, pues es que ya no nos entendemos como antes. Ah, entonces no necesariamente es un caos. Está habiendo una falta de comunicación asertiva, que eso te lleva a ti a creer que es un caos porque no está todo plano, ¿no? Entonces, yo creo que el caos es algo constante. ¿Para qué? Así como el cambio, ¿no? Es algo constante y tiene una finalidad ese caos. El que encontremos la paz. Porque ¿de qué manera podríamos decidir a favor de nuestra paz si no es a pesar de todo? Si a pesar de todo, si a pesar del caos, si a pesar del ruido, si a pesar de toda la confrontación que podamos tener en la vida, decidimos a favor de la paz, mira, desintegrado el ego. Alfonso, mira, cuando tú vas a hacer una remodelación en tu casa, es un caos. Entonces hay una cantidad de polvo, todo está destruido, tienes que sacar todo lo que ya no te sirve. Si vas a remodelar la cocina, tienes que bajar las estanterías, cambiar las llaves por donde sale el agua. Bueno, hay que hacer una cantidad de caos. Todo se vuelve nada. Y de ahí deduzco yo, de hablarlo en forma de metáfora, que cada que hay un cambio en tu vida, antes siempre tiene que haber un caos, un cambio, un revolcón. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo tener la suficiente conciencia, vivir de una manera tan consciente de que así haya un cambio y tengamos revolcones en la vida, no sea un caos para nuestra vida? Porque caos muchas veces lo asociamos con problemas, con desafíos, con situaciones que no nos gustan, con situaciones complicadas. Exactamente. Yo creo que caos, así como lo acabas de decir, es igual a quien piensa en crisis algo negativo, ¿sabes? Crisis es una oportunidad en realidad. El caos es una oportunidad, ¿para qué? Para transformarte, para ser distinto. La remodelación en la casa, ¿qué va a traer? Algo distinto a la casa, una energía distinta, un acomodo distinto, una distribución distinta. Y es lo mismo que pasa con nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacer para no dejarnos llevar por ese caos? Y sobre todo los que son como muy o mentales o muy emocionales, ¿no? Que es como, ah, ya no puedo controlar nada, o ah, todo me sale mal, ¿no? Entonces es como o emocional o muy mental. Primero sean objetivos con lo que está sucediendo. Es decir, pongan unos metros de distancia. Es como si vieran la situación así, enfrente, como si la vieran a través de una pantalla o de una televisión. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ah, bueno, están remodelando mi casa, siguiendo el ejemplo. Ok, llevan 2 semanas de retraso. Ok, ¿y eso en qué afecta mi vida? ¿Realmente la está afectando a un grado de que yo pierda mi paz o decida perder mi paz? O tal vez por algo está sucediendo esto y no estoy viendo qué es ese algo. ¿Qué es ese algo que me está trayendo la vida y me está mostrando de mí? Es decir, ¿qué aprendo con este caos? Ejemplo, ¿aprendo a ser más tolerante? ¿Aprendo a ser más resiliente? ¿Aprendo a tal vez no querer controlar todo y soltar un poco y decir, a ver, yo tengo tanto tiempo para esta actividad y si no se puede dar eso por ruido, por X, salen pendientes, ¿qué ocurre contigo? ¿Lo sueltas? ¿O te aferras a querer tener la razón en el sentido de que sea tu plan como lo habías pensado? Porque cuando lo sueltas, mira, instantáneo la paz llega. Instantáneo, porque decides a favor de la paz, no a favor del caos. Pero cuando eliges a favor del tormento mental, llega más tormento mental. Porque sucede una variable muy curiosa y es, el curso de milagros dice, lo que das es lo que conservas, siempre. Si tú estás dando caos, y no me refiero a alguien, sino en tu pensamiento hay caos, ¿qué conservas en ti? Caos. Si tú lo que estás dando es paz en medio del caos, ¿vas a conservar paz? No hay de otra, no hay de otra. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, te está criticando, ¿no? Está haciendo un comentario en las redes sociales o está el hater, pues, que está atacando. ¿Qué pasa si uno se engancha en ese ataque
y devuelve el ataque. No necesariamente uno tiene que escribirlo, pero lo piensa. Ah, claro, el disidente, el no sé qué, ta, ta, ta. Ya generó más caos. Es que si me engancho con ese comentario que no me gusta, es porque me molestó. Y si me molestó, es porque hay algo que trabajar, porque si no me resbala. O sea, yo leo un comentario y como que... No te hace sentido. Por eso para mí lo más importante es calíbrense en cualquier situación, ante cualquier comentario, cualquier relación. Calíbrense. ¿Cómo te estás sintiendo en ese momento? Eso que estás sintiendo, ¿qué genera en ti? ¿Está generando paz o está generando algo más? Por ejemplo, cuando queremos defendernos de algo, es invariable que hemos sentido que nos atacaron. Y tal vez la persona ni siquiera tuvo como la meta de atacarnos, pero nos lo tomamos personal. Ejemplo, alguien dice, uy, es que qué mala iluminación. ¿Tú tienes que ver con la iluminación? No. ¿Y por qué de pronto salimos a defender? No, es que mira que la iluminación... Porque sentiste un ataque. Entonces, ahí en cuanto sentimos que una fibrita es como, como que me causa algo no pacífico, no en paz, con cierto malestar, por poquito que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con que hay algo que no has alcanzado a ver de la persona en ti. Es decir, ese reflejo que viene instantáneo, ¿no? Ese reflejo que representa a la persona, ¿qué está diciendo de mí? Está diciendo que soy intolerante, está diciendo que tal vez soy demasiado perfeccionista, está diciendo que tal vez suelte un poco el control. ¿Qué me está queriendo decir? Y no es casualidad las relaciones que tenemos, y no me refiero solo a relaciones de pareja, con las personas que interactuamos. ¿Qué tienen que ver? Tiene que ver alguien ruidoso y eso cómo me mueve. ¿Qué me hace sentir? Ah, es que no respeta, es que no sé qué, es que ta, ta, ta. Y todos esos juicios, ok, ¿qué tanto tú te faltas al respeto? ¿Qué tanto tú no estás para ti? ¿Qué tanto tú no te observas? Porque lo que el otro está haciendo es no observarte. Entonces, ¿qué tanto no te observas tú? ¿Qué tanto no te pones atención? ¿Hace cuánto te olvidaste de ti? Entonces es como, y entonces te das cuenta que el otro no tiene nada que ver, es todo tuyo. Una de las habilidades que desarrollamos con la meditación es la capacidad para relacionarme conmigo mismo. Vamos a hacer una práctica para aprovechar la autocompasión cuando estamos en momentos difíciles con nosotros mismos. Cierra tus ojos. Encuentra una postura de dignidad o desarrolla la dignidad. Genera una media sonrisa y vas a pensar en este instante en una palabra que genere en ti poder, valor, que te engrandezca. Voy a darte algunos ejemplos: amor, Dios, gratitud, salud, tranquilidad. Inhalas y nombras esta palabra, exhalas, nombras esta palabra y continúas. Y ahora no solamente la vas a nombrar en tu mente, sino vas a bajar la palabra a la garganta, gratitud en la garganta, gratitud en tus hombros, en tus brazos, gratitud en tus huesos, gratitud en el pecho, en el abdomen, en cada uno de los órganos que están dentro del abdomen, en las venas, en la sangre. Gratitud por tus piernas, por tus pies. Gratitud por cada parte que permite que puedas estar existiendo en este instante. En este momento existes desde la gratitud, inhalando, exhalando, siendo gratitud. ¿Te perdiste el seminario Abundancia 2020? Ya lo tienes disponible online para que te conectes desde cualquier lugar del mundo. Aquí te regalamos herramientas, claves, tips para que te conectes con la frecuencia correcta y empieces a disfrutar de tu mundo de abundancia. Inscríbete en www.dianalvarez.com y aquí encontrarás cada paso para acceder a este seminario. El diario de... Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay una cantidad de detonantes afuera. Simplemente lo que hay afuera detona esa energía
destructiva muchas veces o esa agresividad que hay en mí. Entonces, tú te cruzaste y te atravesaste en el carro y yo te dije hasta que de qué te ibas a morir o te mencioné a tu madre mil veces, es porque estoy desatando simplemente mi rabia. Tú simplemente fuiste un instrumento que nos cruzó en el camino para que yo desatara eso. Ahora, lo ideal, lo que estamos tratando de hacer los seres humanos es tratar de conservar la calma y tratar de detectar eso. Ese es un instrumento que la vida o yo me estoy poniendo para poder limpiar muchas cosas que tengo. ¿Cómo empezar? Así es. Fíjate que el curso de milagros tiene un concepto que me encanta. Dice, en este mundo parecía que hay millones de problemas por resolver, millones. Y nos podemos pasar aquí días enumerando las cosas que parece que hay que resolver. Y dice, cuando solo es uno, ¿ese uno qué es? El percibirte o el creer que estás separado de tu fuente. Nada más. Si resuelves ese problema, los demás se resuelven. ¿Por qué? Porque regresas a tu fuente. Entonces, lo curioso es que creo que le estamos dando demasiado poder a resolver los problemas aquí abajo, a buscar miles de técnicas, a buscar que si Los Ángeles, que si el curso de milagros, que si esto, que si el otro, lo que sea. O sea, buscamos muchas cosas para resolvernos aquí. Pero, ¿qué estamos haciendo para regresar a nuestra fuente? Muy bien que resuelvas aquí, que te sientas en paz y que estemos tranquilos o con una vida feliz, perfecto, o abundante, como cada uno quiera, perfecto. Pero, ¿qué estás haciendo para regresar a tu fuente? Porque es ahí donde ya no va a haber carencia de nada. Y entonces es como, no, Alfonso, es que tú lo ves así porque eres como del rango este espiritual. No, es que es tan simple. ¿Qué te está alejando de tu esencia? Y quitemos la parte como de regresar a tu fuente, ¿no? Como Dios, energía, lo que quieran ver. ¿Qué te aleja de tu esencia, de ti, de tu espíritu? ¿El caos? ¿El ruido? ¿Los problemas? Eso es lo que te aleja. Ok, ¿y qué pasaría si esos problemas dices, esto? Hay algo que lo puede resolver y no soy yo, porque yo le estoy dando más intención, ¿a qué? A darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. ¿Qué pasaría si le quitamos el poder que le hemos dado a todo lo que le hemos dado poder? A todas las estructuras físicas, a todas las estructuras holográficas, imaginarias y demás. ¿Qué pasaría si le quitáramos tanto poder a la depresión? ¿Qué pasaría si le quitáramos tanto poder al enojo, a la rabia? Podríamos ver la rabia, y eso lo aprendí en una meditación vipassana, en un retiro, que es como, no te muevas, así todo tu cuerpo esté gritando de dolor. No te muevas, porque se empieza a dormir y demás, ¿no? No te muevas. Así como se durmió, se va a despertar. Y una y otra, y una y otra. Y después, cuando pasas eso, después de días, ocurre algo muy curioso y empiezas a ver las emociones. Y en lugar de reaccionar, las ves. Y entonces observas el enojo y dices, ¡oh, qué enojado estoy! Pero no estoy enojado. O sea, lo raro es que lo ves afuera. Ya no lo ves como soy el enojón o soy el triste o soy taz, sino que lo ves afuera y es como, ¡ah! Entonces, yo puedo decidir si entro al enojo o no entro al enojo. Entonces, no quiere decir que yo sea presa de mis emociones, sino que yo le atribuyo poder a mis emociones o a mis pensamientos. Entonces, lo primero que habría que hacer es, una vez más, poner como esa línea, ¿no? De, ok, eso es lo que está pasando, esas son las emociones, no las voy a negar porque no se trata de negar nada, simplemente les voy a quitar el poder. ¿Por qué le he dado tanto poder a unas emociones? Ejemplo, inclusive a la felicidad. ¿Por qué le doy tanto poder a la felicidad? Y creo que ese es mi objetivo de vida. Y si no estoy feliz, entonces soy un fracasado, o no soy pleno, o no soy no sé qué. ¿De qué me hablas? Eres un ser integral que tiene un espectro gigantesco de emociones. Vívelas todas sin abandonar tu paz. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacemos eso? Claro. Y es como, pasa lo que pasa en la vida, pase lo que esté pasando. Puedes estar en paz y al mismo tiempo decir, ¿sabes qué, Diana? Hoy estoy muy triste por tal cosa. O muy enojado por tal. Pero, Alfonso, yo no te veo reactivo. Claro, porque no decido abandonar mi paz. La paz es una decisión. No es algo que vamos a ir a buscar a un monte o a un ashram o qué sé yo. Es una decisión en medio del caos. Entonces, si yo en el caos decido a favor de mi paz, tengo ya ganada mi esencia, literal. Por ahí dicen que no hay un marinero que se haga marinero en un mar calmado. Es en medio de la tormenta. Entonces, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la tormenta de cada uno? ¿Es esa tormenta la que no llegó porque la vida es muy injusta conmigo? No, es porque es la dosis que necesitas de caos para decidir a favor de tu paz. Entonces, en lugar de tomar las experiencias como qué tortura, por qué a mí o por qué a él, es que qué injusto, tas, es como, ok, esto lo eligió mi alma para mí por algo. Observa por qué lo eligió. Cuando lo vemos como un aprendizaje en lugar de un caos, una tortura, un ataque,
se convierte totalmente, se transforma la experiencia, porque ahora es como si estuvieras revelando ante ti un secreto que no habías descubierto. En lugar de una tortura, en lugar de un martillazo en la mano, es como, ¡ah, martillo genera esto! Ah, y si no le hago, no lo genera. ¡Ah! Algo tan simple. Claro, deja de atacar, deja de haber dolor. Entonces, lo que debo hacer es tratar de observar la emoción desde afuera. ¿Por qué me sentí así? ¿Para qué me sentí así? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? ¿Y qué es lo que debo aprender? Estas preguntas ayudan a ponerme un poco en ese lugar de espiritualidad, de felicidad, de tranquilidad un poco. Así es. Y sobre todo, ¿qué es lo que activó? Y parecía que el que activó es la persona que en el presente se me cerró en el coche y me enojé y eso es lo que activó. No, a ver, ¿cuándo fue la última vez o la primera vez, mejor dicho, cuándo fue la primera vez que sentí esto que se estaba sintiendo en mi cuerpo en este momento, sea lo que sea que estén sintiendo, sea como gastritis, como enojo y se tensa todo, lo que sea que estén sintiendo, esto que estoy sintiendo, más lo que estoy pensando, más lo que estoy sintiendo emocionalmente, ¿cuándo fue la primera vez que lo sentí? Miren, la mente es increíble, va a ir directo a ese primer lugar, aunque ustedes digan, no tengo buena memoria para mi infancia, va a sacar eso, porque estás convocando a esta serie de variables que cuando se unen, es lo que está haciendo que detones con esa persona en el presente. Cuando encuentras eso, te das cuenta que el del presente es simplemente un espejito de algo del pasado que estaba repitiendo. Y cuando empiezas a ver cuántas veces se repitió esto, pum, 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 era algo repetitivo, era un patrón. Cuando lo observamos, eliminamos el patrón, al menos ya vimos el patrón y ya podemos decidir no caer en el mismo patrón. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que generalmente todo lo asociamos a algo que nos pasó, un momento que no nos gustó, una situación que nos hizo sentir muy mal. Y por eso cuando nos conectamos con diferentes personas y nos cuenta una situación, inmediatamente hay como una descarga y esa ventaja neuronal o esa ventana neuronal se abre para que yo me conecte con ese momento, me sienta mal y empiece a sentir lo mismo que la otra persona. O cuando me recuerdan ese suceso porque vi una noticia, porque alguien me lo contó, entonces ya reacciono de una manera parecida. Fíjate que hay una anécdota, cuando yo me divorcié hace años, las personas que estaban teniendo problemas en sus relaciones fueron las que me aconsejaban, no, ya sé esto y ta, 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 con todo el enojo, ¿no? Porque era algo que ellos no habían resuelto, entonces ta. Y curiosamente, las personas que habían pasado por un divorcio no opinaron nada. Entonces, es como, ¿qué aprendizaje tan? O sea, claro, wow, es justo eso. Cuando no has resuelto algo, quieres que alguien más lo resuelva porque tú no estás asumiendo tu propia responsabilidad. Y entonces eso te mueve. La experiencia de alguien separándose como, ah, sí, eso es lo que internamente yo no he podido resolver. Y entonces voy y ataco. Entonces te recito como una lora una cantidad de consejos que yo ni he aplicado en mi vida. Y así no son las... Es que, ¿sabes qué, Alfonso? Pienso que los consejos no sirven. Yo pienso que uno debe cuestionar a las personas, debe hacer preguntas inteligentes para que cada uno saque sus propias respuestas. Porque finalmente el maestro, y esto nos lo han escuchado muchas veces, el maestro, la luz está dentro de nosotros y nadie nos puede decir así busquemos. Porque hay gente que cree que las otras personas van a solucionar su vida. Y así no es. La solución está en ti mismo todo el tiempo. Así es, tal cual. ¿De qué maneras mi maestro interno me puede guiar? Y es enseñar eso, ¿sabes? Es lo que yo enseño. A ver, yo no puedo hacer que tú dependas de mí. Lo que quiero hacer, y por eso no veo a gente en terapia como de forma recurrente, es yo te enseño a que tú lo puedas hacer contigo. A que tú te hagas las preguntas, a que tú vayas profundo, a que tú te cuestiones y digas, ah, mira esto, no lo había visto. Seguimos con nuestra secuencia de pausas activas. Indispensables en esta época, ¿verdad? Hoy vamos a hacer algo de fortalecimiento para brazos y a quitar tensiones de la espalda superior. Bien, separa tus piernas, endereza la espalda. Y lo primero que quiero que hagas hoy es flexibilizar el codo y flexibilizar los músculos de la espalda y el cuello. Cuando complete las 10, pone las manos al lado y lado de la silla, sacas las caderas de la silla y flexionas cortico sin alejarte demasiado de la silla. Cuando completes 10 repeticiones, atención, te levantas. Usas tu silla. Relaja los hombros y el cuello. Fortalecimiento ideal para pausas activas. Cuello largo, te ubicas diagonal, acercas el codo al cuerpo y haces un empuje. Observa la espalda. El abdomen debe estar apretado, ningún tipo de tensión en cuello ni en cervicales. Una vez complete las 10, vienes de frente,
¿sí? Te acomodas derecho, rotas interno y abres el brazo. Cuando completes 10 por brazo, repites la secuencia. ¡Fenomenal! ¿Yo entreno contigo? ¡Maravilloso! El diario de Diana. Manejar las emociones requiere de un stop, de una parada técnica en tu interior. Justo en el momento en que afrontas un suceso con el fin de analizar si vale la pena dejarte o no arrebatar la tranquilidad por lo acontecido. Entonces, si no puedes cambiar o controlar esta situación, no te desgastes sacrificando tu tranquilidad emocional. Espera, ten paciencia porque la tormenta pasará. Reflexiones de mi libro, Sácale el jugo a la vida. Decide ser feliz y deja de quejarte, porque ser feliz es una decisión. Alfonso, entonces lo que está afuera que nos molesta en ese momento es lo que tenemos que trabajar. Esa es la conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy. Así tal cual. Y es muy curioso porque la gente suele ver como el reflejo, yo digo como el espejo inmediato, ¿no? Entonces, me molesta el asesino. ¿Quiere decir que yo soy asesino? No. ¿Qué te está molestando del asesino? ¿Qué te hace sentir? Impotencia, inseguridad, tras. Cuando empieza uno a describir esas situaciones, uno realmente puede llegar a darse cuenta por qué convoqué al asesino. Y no porque te vaya a matar, sino por qué convoqué enterarme de esta persona y de qué manera está resonando conmigo. Por eso siempre atraemos en lo que estamos vibrando. No porque estés vibrando mal y entonces atraes a una persona que esté haciendo malo, sino qué hay detrás en el inconsciente, qué creencias están asociadas, y eso es lo que está atrayendo de forma vibracional esa experiencia para que descubras lo que está en la negación o en el inconsciente. Una vez que lo descubres, chuleado, ya ese maestro no lo necesitas, dejas de juzgar a los asesinos, dejas de juzgar el hambre, dejas de juzgar tantas cosas que pudiéramos estar juzgando, y entonces ya estás observándote y capitalizando todo para que para estar en paz, y resulta que empieza a ver un mundo más en paz. Además, ¿sabes qué? Soy una convencida de que siempre vemos y escuchamos lo que nos corresponde, porque de eso hay que sacar algo. Hace muchos años una amiga me enseñó que a ella las ambulancias le recordaban que debía agradecer intensamente e inmensamente su salud. Entonces, cada que ella veía una ambulancia, se preocupaba demasiado y le entraba una angustia impresionante. Y cuando empezó a hacer este ejercicio de ver una ambulancia, ella empezaba a agradecer su salud, ya no las veía casi. Siempre vemos y escuchamos lo que nos corresponde. Lo que no hemos atendido, lo que estamos negando, lo que tenemos ahí pendiente, que decimos, ay, para después. Después hago esta observación. Después, no, es ahorita. Es en este instante cuando está sonando el perro, es en este instante cuando suena tal cosa. Es en este instante. ¿Qué está viendo en ti que está generando ese, sabes, esa lucha interna? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué pensamientos hay? Y eso es dentro de ti. Yo digo ti como si fuera afuera, pero estoy hablando hacia mí, ¿saben? O sea, es hacia cada uno de nosotros. Porque no es como... Muchos creen que alguien por ser coach espiritual o trabajar esta parte es como, él ya no tiene que ver nada. No, al contrario, estoy más tiempo viendo porque ya sé que si no lo veo se repite. Yo no quiero que se repita. Quiero atenderlo a la primera que pueda o a la segunda, si no vi la primera. Entonces, como todo el tiempo, y esa es otra que les quiero dejar, hablen en primera persona. No es como, es que la humanidad debería de hacer esto. No, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tendría que estar haciendo esto. Hazlo. No lo dejes como en... suspensivos. Es que me gustó mucho ahorita cuando dijiste, es que la conversación o nuestra plática estaba tan linda que hasta el perro opinó. Viste que el perro estaba ahorita, ladre. Sí, esto es caótico. Eso, es todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que sentimos dentro de nosotros. Muchísimas gracias, Alfonso. Un placer verte. Gracias, querida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, igual. Gracias a ustedes. También les mando un beso gigante, y recuerden que ser feliz es una decisión. Esta frase la digo todos los días de mi vida, desde que abro los ojos, porque es una decisión personal e intransferible. Nadie puede ser feliz por ti, nadie puede cambiar tu vida, solo tú puedes hacerlo. Y así es. Si quieres ser feliz.